Good evening, everyone. How are you? Hello? Hello. How are you? Hi, Juan Jose. How are you? How is everybody doing? ¿Cómo están los demás? ¿Sí me escuchan? ¿O no? Ay. Good evening. Me preocupa si nadie contesta. It's a basic question. How are you people? Are you fine? Are you okay? So, not so good. How was your day? Happy Tuesday. Middle of the week. Estamos casi, casi a la mitad de la semana. So, in a blank of, remember this week we're having normal classes. But then next week we don't have classes because we're gonna be on vacation, right? No sé si ya les habían informado a ustedes esa parte, que la otra semana estamos de vacaciones. Así que esta semana saquen el jugo al máximo porque de ahí nos vemos hasta la siguiente semana, okay? So, let me share the screen with you. Give me just a Good minute. night, teacher. Es decir, que a partir del lunes, toda la semana ya vamos a estar de vacación. Es correcto. Okay. Quiere Thank you, decir que cuando teacher. regresen el otro lunes van a venir con 100 verbos cada uno de memoria. Ah, bueno, Que ya deberían. qué exigente nos salió la teacher. Que ya deberían Que tenerlos. debería de considerar los años también que tenemos. Ya no somos una esponjita completa, pero tratamos. Oigan, qué bárbaras excusas, si no nos dan nada. Y el cerebro me ofende, pero lo tomo. Okay. No, pues todo creo que ponemos nuestro mayor empeño, ¿verdad? Sí, la verdad es que creo que por eso estamos todos en este horario realmente, porque no es que tengamos el día libre, ¿verdad? No pasamos pajareando ahí en el día, es porque trabajamos y ese es el horario que nos queda disponible. Pero ya que vamos a estar de vacaciones, sí, la recomendación que yo le doy a mis grupos siempre, y esto no es solo para época de vacaciones, sino en general, siempre que se van el fin de semana o algo, repasen lo que se ve en la semana. De hecho, cada día, aunque esté en su hora de break, en su lunch, traten de repasar y hacer sus propios ejercicios de lo que se vio la noche anterior. La idea de esto es para que ustedes lo traigan fresco, no vengan nulos de la última clase. Es como si hiciéramos eso, si no repasamos nada, es como si viniéramos con la mente en blanco de nuevo. Entonces, realmente no funcionaría. La idea de aprender un idioma es que se vea todos los días. Y por todos los días es no solo en las 2 horas, sino durante el día, ¿verdad? De esa forma vamos registrando y diciéndole al cerebro, hey, esto es importante, tenés que aprenderlo, right? That's the whole point. I'm gonna share the presentation. Give me 1 minute. Let's see. So, do you remember what were we talking about last night? ¿Quién se acuerda? What were we talking about last night? ¿Quién repasó? Veamos. Infinitive verb. Yes, that is correct. We were talking about infinitive verbs. Pensen que se me cayó el celular. So we were talking about infinitive verbs in the scenarios where we can use them, right? ¿Quién recuerda algunos de los escenarios donde los estábamos viendo en los que se ocupan infinitives? ¿Quién me da uno de los escenarios? Le di varios. Ajá, muchachitos. Vaya, vaya. Okay, don't worry. La idea es que siempre, para los que no tienen el chance de repasar en el día, siempre vamos a hacer un repasito breve al inicio de la clase de lo que se dio en la clase anterior. Así que, don't panic. We're going to refresh the memory right now, okay? So, we were talking, yes, infinitives. ¿Qué hace un verbo infinitivo? Básicamente la preposición to antes del verbo en su forma base, okay? ¿Lo podemos combinar en diferentes tiempos gramaticales? ¿Sí o no? Can I use infinitives in different? Yes, Tatiana, thank you. Correct. Lo pueden hacer en diferentes tiempos gramaticales. Los infinitives tienen diferentes versiones. Hay tres usos en específico que vimos anoche sobre los verbs with infinitives. Y para repasar, we were talking about yesterday, the first scenario we saw was
follow these verbs, right? Seguido de verbos, bueno, siguiendo a verbos que tengan que ver con pensar o sentir, ese tipo de verbos, después casi siempre vamos a combinarlos con un infinitivo. No importa si estos verbos al principio usted los tiene en presente, pasado, cualquier otro tiempo gramatical, ¿ok? Pero se combinan con infinitivos, ¿ok? For example, choose, escoger, ¿ok? I choose to do exercise every morning. Yo escojo hacer ejercicio cada mañana. I choose to do exercise every morning, ¿ok? Choose está en presente. To do exercise es mi infinitivo. Si lo quisiera decir en pasado, les diría algo como yesterday I decided to go to sleep early. Yesterday I decided, esta se quedó en pasado, este hizo el cambio. Pero el que sigue es infinitivo. I decided to go to sleep early. Okay? And so on and so forth. Y así van con cada uno de ellos. Okay? Vamos a repasar. Deme una oración con uno de, con alguno de estos verbos. Escojan uno y denme una oración. No la escriban, no se preocupen tanto por hacerla ahorita. Traten de hacerla así en vivo. ¿Ok? Volunteers. I like to go to the gym in at night. At night. Perfect, Tatiana. I like to go to the gym at night. Very good. Who else? Jani? They hope to like the new restaurant. Okay, they hope to like. Sería. Uh-huh. They hope to like. They hope, okay. Uh-huh. Espero, hope. ¿Verdad? Uh-huh. Oh, sería okay. I hope, entonces. I hope to like. Okay. Espero me guste, ¿verdad? Sí, okay, yes. I hope to like the new restaurant, yes, correct. Vamos a ver, ¿quién más? Elena Guadalupe. Elena Guadalupe está por ahí. Una oración con alguno de estos verbos. Veamos. Sí, me escuchan, ¿verdad? Carla Patricia, veamos. I prefer to eat pizza. Very good. Right. I prefer to eat pizza. Infinitives, right? Let's go with Lucía Milagro, please. Vamos a ver. Lucía Milagro, ¿está por ahí? Can you hear me, Lucía? ¿Me escucha? Si no, vamos con Melin Betsabe, por favor. Veamos, Melin, una oración. Teacher, yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero sería vean how love. Coja uno de estos verbos, bye. Le voy a ayudar, Milly. Escojamos uno de estos verbos. ¿Cuál quiere usar? Todos son verbos. Todos estos son verbos. Verbos relacionados a tomar decisiones o pensar o sentir. Por ejemplo, choose, escoger, plan, planear, ¿ok? La regla nos dice, Maylin, que vamos a utilizar un infinitivo. Un infinitivo es el verbo, un verbo en su forma base que lleva la preposición to antes de él. Esa combinación la vamos a usar después de cualquiera de estos verbos. Por ejemplo, aquí, mire, decide. Aquí está en pasado la oración. They decided y aquí está la combinación infinitiva. To start. Tiene la preposición to y un verbo en su forma base. Esto es un infinitivo, Maylin. Entonces, siempre que usted ocupe alguno de estos verbos, después de ellos, usted va a utilizar un infinitivo. ¿Ok? Por ejemplo, planear. Yo planeo comer pizza. Un ejemplo, Maylin. Yo le voy a decir, I plan to eat pizza. ¿Ok? Y así es como nosotros lo utilizamos, Maylin. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, siguiendo con los demás escenarios de cuándo ocupo yo esto. Nelly, leave it, please. En la explicación anterior se podría
I love to buy shoes. Correct, yes. That's perfect, Nelly, yes. I love to buy shoes, yes. Me da risa porque that's my hobby. Yes, yes, Nelly, that is a good sentence. Okay, in the second scenario, we were talking about this combination, right? Infinitives of purpose. Les mencionaba yo que si había algo que tenían que repasar y sí memorizárselo, sí o sí, era este escenario para usar infinitivos, que es usar los infinitivos para expresar el porqué de algo, el propósito de algo, para qué se hace algo, ¿verdad? Y les enseñaba anoche que tienen tres versiones para expresar esto, ¿ok? Todas son una combinación de infinitivos. La primera es utilizando el to, ¿ok? Por ejemplo, I learn English to have a better job. Yo aprendo inglés para tener un mejor trabajo. I learn English to have a better job. Para tener un mejor trabajo. La otra versión que yo puedo usar es la misma, solo que le agrego in order. Entonces yo diría, I learn English in order to have a better job. Estoy diciendo lo mismo que en la primera, solo que le agrego un par de palabras más. Y en la siguiente, so as to quiere decir lo mismo, para, ¿ok? En este caso yo diría, I learn English so as to have a better job, ¿ok? We were talking last night, you can use whichever you please. Les hablaba anoche que ustedes pueden escoger cualquiera de esas. A la hora de comunicarse, de expresarse en inglés, cuando quieran el decir el porqué de algo o el para qué hacen algo, pueden usar cualquiera de las tres versiones. Las tres son correctas, las tres son aceptadas. All right? La más común, obviamente, es usar solo el tú, sin las otras. Es la más común, right? Vamos a hacer ejemplos entonces. Hagan una oración donde ocupen el tú y un verbo infinitivo para explicar el por qué hacen algo, como la que yo les acabo de dar. I learn English to have a better job. Hagan una parecida, utilizando ese escenario, utilizándolo para explicar por qué hacen algo o para qué hacen algo. Esto sí, escríbanlo. I'll give you 1 minute. Son las 8:14, a las 16 podemos revisar las que tengan. All right, it's 8:16, son las 8:16, vamos a iniciar. Levanten la mano los que ya tengan su oración lista y vamos a repasar. Todos me van a dar su oración en este escenario en particular. Nelly, please. I buy a car to go to work. Perfect. Carla Patricia, please. I... It was only one, Nelly. Thank you. Okay.
I eat vegetables to stay healthy. Perfect, very good. Maylin, let's see. I like to painting. Ahí, Maylin, no me he puesto lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, usted tiene que decir, yo hago esto para esto. Y ese para es el tú, Maylin. Por ejemplo, lo que acaba de decir Carla. Carla dijo, I eat vegetables, yo como vegetales, to stay healthy, para mantenerme saludable. Ese es el escenario que estamos haciendo ahorita, Maylin. Okay. ¿Sí? Juan José García. I think to relieve stress. No le escuché, Juan José. ¿Se escucha como lejos? I think to relieve stress. All right. You think to release stress. Very good. Yes. Thank you. We're going with Yanni Gutierrez, please. I work to get my family what is necessary. Very good. Good sentence, Yanni. Thank you. Who's next? Let me. Veamos los demás. Pablo Abrego, please. I try to answer your question. Okay, I try to answer your questions. Este es el primer escenario, el que veíamos anteriormente. Okay, thank you, Pablo. Veamos. Levantemos los demás, la mano, lo que faltan de dar su oración, por favor. Tatiana, Ivonne. Teacher, no sé si está bien, pero para decir más rápido, more fast. Faster. No. Faster. I practice English to learn more faster. Sin el more. To learn faster. I practice English to learn faster. Correct, Tatiana. That's perfect. Thank you. Carol Escalante. I'm expected to plan other week the work in my agenda. Okay, that's similar to the previous scenario. Ese es el escenario anterior que veíamos. But it's correct, Carol. Thank you. Vamos con Rosairi Corpeño, please. I take it a shower to go to the work. Very good, Rosairi. Good sentence. Daisy Elizabeth, please. I student to manual English in order to learning English. Okay, very good. I study my manual in order to learn English. Very good, Daisy. Okay, Wendy Marlene, please. I choose to eat healthy to have a healthy body. Very good, Wendy. That is correct. Francisco Lopez. Ok, teacher, no estoy seguro, pero me corrige si está bien o no. Okay. I study English in order to travel. Yes, that is correct. Yes, okay. I study English in order to travel. Very good. Ingrid, Joanna. Vamos a ver, teacher. I turn off the lamp in order to sleep. Yes, yes, that is correct. Excuse the noise. Yes. Then we're going with Manuel Alfredo Hernandez, please. Okay, teacher. I get up early in order to go to work. Yes, that is correct. I get up early in order to go to work. Yes. Very good. Who else is missing? ¿Quiénes faltan? Veamos. Levanten la mano los que están pendientes. Let's see. Oscar Noé, por favor. Hey, good evening. Good evening. I travel to speak English. Yes. Aunque sería al revés, ¿verdad? I speak English to travel. Or you travel okay. To practice. When you practice. Yes, you practice when you travel. So yeah, it is applicable. Thank you, Oscar. Lucía Milagro, please. I come early in order to get good seats. Good seats. Very good. Yes. Good nice. Seats. That is correct.
Veamos, ya todos me dieron sus oraciones. Rodolfo. Okay, good evening. Good evening. I don't understand so much what is the practice, but I try. Okay. I work every day because I like the money. Okay, eso es una buena oración. Si usted quisiera decir, yo trabajo todos los días para tener dinero. For. Es justo eso lo que estamos viendo ahorita, Rodolfo. Es lo que es la preposición correcta es tú. Okay. Siempre que queremos contestar el para qué se hace algo, expresar el propósito de algo, la preposición que vamos a usar es tú. Tú, ok. Yes. Por lo general en Latinoamérica tenemos la, como la predisposición a pensar que es for, porque for es para, ¿verdad? Uh-huh. Pero for es para con destinatarios. Por ejemplo, esto es para mi papá. This is for my father. Cuando se trata de destinatario. Pero cuando vamos a decir el para qué o el propósito de algo, ocupamos tú. Y eso aplica siempre, por siempre y para siempre. Esa es para explicar el para qué de algo. Tú. Y en ese caso, ¿se podría this is to my father? Depende. Tú también puedes ser para destinatario cuando usted está enviando algo, por ejemplo. This is going to my father's house. Esto va para la casa de mi papá. Va a depender mucho del contexto, pero sí se puede. Lo que no se puede es usar for para explicar una razón. Eso no se puede. Siempre va a ser tú. Perdón, entonces for es únicamente cuando nos referimos a una persona. A una persona, a una cosa, cuando se habla de un destinatario. Puede ser, directo. Exacto, hacia algo o hacia alguien. Vamos a aprender más adelante que for también se combina con otros verbos y sirve de otras funciones diferentes. Pero ahorita nos estamos enfocando en que para hablar o expresar siempre el por qué o para qué de algo, es tú la que vamos a usar. ¿Ok? Thank you. Perfect. Creo que ya no me faltó nadie, ¿verdad? ¿Nadie faltó de dar su oración? Also, very important, así como hizo Rodolfo y me dijo, no mucho la entendí. Si ustedes tienen alguna duda, quieren que lo repita o que lo explique diferente, siempre háganmelo saber. No dejen que yo vaya avanzando y usted se quedó dudando todavía, ¿de acuerdo? La idea, justo ese es mi trabajo. Asegurarme que ustedes entiendan al 100% y que lo puedan hacer ustedes. Antes de seguir, vamos a pasar la lista porque son las 8:25. Let's see. Ya tendríamos que estar todos. Let's see. Iniciamos. Aquí en el número. Esto no es el mío. Give me 1 minute, kids. What day is the 26? Okay, entonces Adela y Amelia Serrano. No, no está acá. Déjenme ver. Me han pasado una lista que no es la de nosotros. Give me 1 minute, kids. Vamos a ver. Module number 3. Acá estamos. Carlos Wilfredo Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal, segundo llamado. Daisy Elizabeth Recinos. Present teacher. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present teacher. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Jonathan Armando Ortiz. Segundo llamado. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present.
Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Luis Javier Castillo, segundo llamado. Manuel Alfredo Hernández. Present, teacher. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Present, teacher. Thank you. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto Abrego. Present, teacher. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Roseidy Guadalupe Corpeño. Present, teacher. Thank you. Tatiana Yvonne Torres. Present. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Yanira del Carmen Gutiérrez. Yanira del Carmen Present, Gutiérrez. Teacher. Thank you. Nelly Present. Lilibet. Thank you. Nelly Lilibet. Present. Present. Thank you. Okay. Let's continue. One moment. Okay. Entonces, repasando, vimos que podemos utilizar infinitivos después de verbos como pensar, decidir, querer, ¿verdad? Vimos que también usamos infinitivo to, la preposición to, más un infinitivo para expresar el propósito o el para qué de algo, right? And then we can also combine infinitives with adjectives, right? También podemos utilizar los infinitivos combinados con algunos adjetivos. Adjetivos que son, describen al sujeto o al objeto en una oración. Por ejemplo, capaz, able, capaz. I am able to speak English. Yo soy capaz de hablar inglés. Able es el adjetivo, to speak es el infinitivo. ¿Ok? Acá tenemos otra oración. Unfortunately, I was unable to work for over a week. Unable es el adjetivo incapaz. Es un adjetivo, un adjetivo calificador, incapaz. Si lo combino con un infinitivo, doy a entender que no estoy en la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, estuve incapaz de trabajar. ¿Okay? No fui capaz de trabajar. Puedo combinar estos adjetivos específicamente con infinitivos para expresar estas cosas, right? Cuando usted está listo, o es un adjetivo, listo, cuando usted se siente listo o está listo para hacer algo, ese para es un infinitivo. Por ejemplo, I am ready to sleep after the class. I am ready es el adjetivo, to sleep es mi infinitivo. I am ready to sleep after the class, okay? Anoche les decía que willing es dispuesto a. Willing es dispuesto. Willing, que no está dispuesto, right? Likely es el equivalente en español a decir probablemente. Unlikely, que no es probable, right? Eager es bien parecido a willing. Es estar dispuesto con la disposición de, right? And then keen, kind of similar, right? Keen is more like motivated, okay? Like you prefer something. Y el otro escenario que veíamos anoche, Jani, dígame. Teacher, es solo una consultita. Esas láminas que usted nos está presentando en estos momentos, esas no están en el libro, ¿verdad? En el libro no. Esta gramática que yo les preparo a ustedes. En el libro casi okay. Que solo desarrollamos actividades, porque idealmente ustedes ya entienden esta gramática. Pero okay. Yo no lo puedo dejar al azar, se los tengo que dar. No, perfecto, está bien. Gracias. Siempre que ustedes quieran accesar estas, la clase del día anterior, se sube en la plataforma. En la plataforma, la parte donde están las tareas, van a ver siempre un icono de, como de video. Ahí va a estar la clase del día anterior cada día. ¿Ok? Por si quieren repasar algo, si tienen dudas. All right? Okay. Thank you. Dígame. Una pregunta. ¿La diferencia entre anxious y eager? Diferencia entre anxious e eager.
Anxious is a negative adjective. Anxious es tal cual usted lo está traduciendo. ¿Cómo traduciría usted anxious? ¿Ansioso, no? Yes. Is that a positive or a negative? Okay. Y eager también es ansioso, pero uno es ansioso por hacer algo y otro es ansioso por ansiedad. Exactly. Ah, yes. Son lo mismo, yeah. Pero eager es como en un tono positivo y anxious es en un tono negativo. Okay, same thing. All right, good. All right, el otro escenario que les di anoche no está acá, pero se acuerdan que les dije que podemos utilizar infinitivos hacia después de un objeto en la oración. Por ejemplo, si yo dijera, Ingrid, remind me to turn off the light. Yo le estoy diciendo, Ingrid, remind es el verbo, me, yo, quien recibe el verbo, soy el objeto en la oración. Ingrid, remind me, y luego viene el infinitivo. Remind me to turn off the lights. Acordame de apagar la luz, right? También pueden usar esa combinación en la que ustedes ponen un infinitivo después de un objeto en la oración. All right? That's just for you to know. Dígame. Miss, disculpe, ¿puede escribirnos este ejemplo, por favor? Yes. Se lo voy a poner en el chat porque esa lámina, por alguna razón, cuando estaba preparando esta clase, no la incluí. Solo la dejé en la de ayer, en la de la clase de ayer. Pero se lo voy a poner acá. ¿Ok? No es que lo tenga memorizado. Give me just a moment. En el chat se lo voy a poner, solo que está cargando. ¿Ok? Infinitives can be used after the object in a sentence. For example, help me to study. Okay. Ahí tenemos un ejemplo. Help es el verbo principal. Me no es el sujeto. Me es el objeto porque recibe el verbo. Y después del objeto, me, va un infinitivo. Okay. Help me to study, okay? O el que les decía, por ejemplo, Ana, remind me to buy milk. Ana, recordame de comprar leche, okay? Ana es el sujeto de la oración. Remind es el verbo. De nuevo, me es el objeto, quien recibe el verbo. Y después del objeto, me, tengo el infinitivo, to buy, okay? Ese es el tipo de escenario que les decía, que se me olvidó incluirles en la de ahorita, pero estaba en la de ayer, lo vimos anoche. ¿Ok? Pueden utilizar esto. Pueden usar infinitivos después del objeto en una oración. ¿Ok? O, por ejemplo, Carlos, tell your sister to call me. Carlos, sujeto. Tell, decirle. Your sister, el objeto de la oración. To call es el infinitivo. Carlos, decirle a tu hermana que me llame. Carlos, tell your sister to call me. Infinitives. ¿Ok? Traten de hacer una oración con ese escenario ustedes ahorita. En el que alguien más recibe el primer verbo y después usa un infinitivo. Si necesitan ayuda, me pueden pedir. Y justo para eso estoy yo. Les voy a dar 2 minutos, solo una oración, usando este escenario que les puse ahí en el chat. If you have questions, feel free to ask. Si tienen preguntas, siéntanse libres de hacerlas.
Juan José García, lo escuchamos. Tengo aquí un, creo que no estoy seguro, pero veamos. He utilizado two y four. Veamos. From the member, the boy, who, for the dog. Ah, correcto. Yes, esa está perfecta, Juan José. Yes. Remember to buy food for the dog. En ese escenario, usted no utilizó lo que yo les puse en el chat. No es el escenario de que usted ocupa el infinitivo después de un objeto. Pero sí es el escenario en el que usted ocupa, es el primero, después de un verbo. Remember es el verbo, después va infinitivo. Remember to buy. Está correcta, Juan José. Y en este caso, como el destinatario es the dog, usted ocupó for. Está correcta. All right. Very good. Yanni Gutiérrez, please. Rose remind to buy the gas. Repeat, please. Rose remind to buy the gas o gas, comprar gas. Ajá, está bien, pero después de remind falta el objeto. ¿Quién sería? Me. Ajá, me, de nuevo. Me to buy. Exactly. Rose, remind me to buy. Correct. Sí, to buy. Perfect. Yes. Okay. Ese es exactamente el sentido que le estamos dando este, en este escenario. Carla Patricia, please. I am ready to start the race. Yes, that is correct. I am ready to start the race. Ese es el primer escenario que veíamos. Verbo normal más infinitivo. Very good, Carla. Manuel Alfredo. Ana, permit me to review the financial statement. Very good sentence, Manuel. Exacto, con el de usan infinitivo después de un objeto en la oración. Very good. Lucía, please. Juan, tell mom to prepare lunch. Very good. Juan, tell mom to prepare lunch. Very good, Lucía. Pablo Abrego, please. Okay. Teacher, explain the class to me again. Very good. That is correct, Pablo. No está usándolo exactamente después de un objeto porque el contexto de la oración no lo permite, pero sí lo, está, lo hice bien. Okay. Very good. Está bien hecho. Francisco López. Okay, teacher. Frank, remember me going to the gym. Sería remind me. Remind me. Remind me. Mm-hmm. Perdón, Fran, remind me going to the gym. Remind me to go to the gym. To go to the gym. Mm-hmm. La idea es que ocupe el tú más un infinitivo después de, la, por ejemplo, me, que sería el objeto en la oración. Very okay, good. Teacher. Thank you. Tatiana Yvonne. Emma, tell your mother to ask for me for permission. Yes. Very good, Tatiana. Ingrid Joanna, please. Forgive me to action at the morning. Repeat, Ingrid, please. Forgive, perdona. Uh-huh. Mi acción at the morning. Pero mi acción no es un verbo. Esa es como una expresión. Eso sería forgive me for my actions. Ajá. Pero ahí no está usando infinitivos porque ese contexto no le permite. Uh-huh. Y clean me to. Ah, no, tampoco. No, solo ese escenario donde usted pone un objeto y después un infinitivo no se puede en todos los verbos, son específicos. Por ejemplo, el que dijeron, decirle a fulanita que haga tal cosa, recordarme hacer tal cosa, o pedirle a no sé quién hacer tal cosa. En ese tipo de verbos sí se puede usar ese escenario. Pero en ese que usted, fue esa oración que usted hizo, Ingrid, el contexto no nos permite usarlo. Así que solo sería, forgive me, perdóneme, por mis acciones de la mañana. For my actions from the morning. ¿Ok? Roseidy Corpeño, please. Ok, teacher. Mom, prepare me the lunch to the break. For the break, yes. Correct. Maylin, please. Bloody wash the lunch, dishes, cook.
Está correcta. It is correct. No está usando un objeto porque no lo necesita la oración. Pero la oración sí está correcta, maybe. Thank you. All right. So, ahora vamos a ver un ejercicio. Okay. So, what you are going to do here, lo que ustedes van a hacer en este escenario, you are going to use your own ideas, sus ideas propias, personalizadas de ustedes. Your own ideas to complete the sentences below with gerunds and infinitives. Esto es como preámbulo de lo que vamos a estar haciendo ahora. ¿Cuáles son los gerunds? Si se acuerdan, los gerundios no son más que los verbos con ing. La única regla es que cuando yo ocupo un verbo con ing, no puedo usar la preposición to antes del verbo. ¿Okay? Si el verbo lleva ing, no lleva to. Si el verbo lleva to, queda en forma base, no lleva ing, viceversa. ¿Okay? Tienen 10 oraciones acá. Escojan dos de la, escojan dos y complétenlas con ideas propias de ustedes. ¿Okay? En algunos no van a poder utilizar infinitivos. Ahí es donde ocuparían un verbo en ing. ¿Okay? Solamente dos, no van a ser las 10. Escojan dos cada uno y complétenlas con la información de ustedes. So it's 8:44. At 8:47 we can start. Son las 8:44, le voy a dar 3 minutos. A las 8:47 podemos iniciar. Let's see, iniciamos Melin, o no sé si es pregunta o es que ya está lista. Sí, no, creo que dejé de levantar la mano. Ah, ok. Ok, Jani no. Gutiérrez. Yes, I like listen to music. I love my daughter. Repítame la primera, por favor, Jani. I like listen to music. Ajá, ¿qué falta ahí? I don't know. Repeat it. Repítela, usted se va a dar cuenta. A mí me gusta escuchar música. Ajá, I like es el verbo. Después del verbo, ¿qué sigue? Like y listen son dos verbos. Cuando tengo dos verbos seguidos, ¿qué tengo que poner en medio? Pero no, no, tú. Exacto. ¿De nuevo? I like, ah, es que yo lo puse to music, o sea, sería I like. Es que sí, está, va a usar dos veces el tú, ya le voy a recordar porque ayer se lo dije. Listen, music. I like, ¿se acuerdan que ayer les dije? Hay dos verbos en los que ustedes van a utilizar la preposición tú dos veces. La primera porque es infinitivo, para hacerlo infinitivo. I like to listen. La primera, to listen es para hacerlo infinitivo. Okay. Pero el verbo listen siempre va seguido de la preposición to. Escuchar música, escuchar qué, escuchar la novela, escuchar a mi amiga. Siempre que ocupo el verbo escuchar, va seguido de la preposición to. Porque es listen quiere decir poner atención, escuchar, poner atención. Entonces, poner atención o escuchar a, ese es el segundo tú, el a. Okay. Entonces, siempre que ustedes ocupan el verbo listen, va a ir seguido de un tú. I like to listen to music. I like to listen to my mother. Ah, ok. Yes. Y el otro verbo que les dije anoche, que va a tener el mismo escenario con doble tú, es el verbo go. Go. ¿Por qué? Porque el verbo ir
siempre se va seguido de hacia dónde, ¿verdad? Ir a. Ese a también es tú. Ok. I need to go to the hospital. I need to go es infinitivo. To the hospital es el a, el hospital. Ok. Okay, pero estuvo muy bien, Jenny, porque sí lo interpreto bien. ¿Segunda oración, Jenny? I love my daughters. Uh-huh. Daughters, creo que se llama. Yeah, daughters, ajá. Daughters, ajá. Ajá. Pero la oración está bien. I love my daughters, pero no me he usado infinitivo. Tiene que ser, por ejemplo, I love y un verbo infinitivo. Por ejemplo, I love to sleep. Ya. Yeah. Ah, ok. Ok. Sí, creo que me quedó más clara la idea. Perfect. Vamos con Nelly Lilibet. I like buying shoes. I like to buy shoes. Perfect, Nelly. Yes. I love traveling to another countries. Mm-hmm. I love to travel to another countries. Very good, Nelly. Y Nelly acaba de hacer justo lo que nos están diciendo las instrucciones. Hay algunos verbos en los que ustedes pueden escoger usar un gerundio, que es un verbo en ing, o usar infinitivo. Nelly dijo, I love buying shoes. Es un gerundio. Y también nos dio la otra versión. I love to buy shoes. Either or, cualquiera de las dos es correcta y la pueden utilizar al hablar. Thank you, Nelly. Francisco López. Ok, teacher, me corrige. Si toma, I love to the Italian food. I love to. ¿Y cuál es el verbo? Food. Food es, no es un verbo. Food es comida. El verbo comer es. Amar. I love. Yo amo comer. I love. Ok, ok. Entonces sería I love to eat. Italian food. Okay. Thank you. Yes. Food. Yes. Las dos están correctas, Francisco. Si usted dice I love Italian food, está correcto. Pero no está diciendo que ama comerla. Solo está diciendo que ama ver la comida italiana, por ejemplo. Right? Okay. Thank you. Wendy, le falta una, ¿verdad, Francisco? Sí. Entonces, la otra, I would like to jump off the airplane. Okay. Yes, that's extreme, but yes, that is correct, Francisco. Okay. Gracias. Wendy Marlene, please. I want to go to the beach. Mm-hmm. I enjoy to play soccer. Perfect, Wendy, very good. Oscar Noé. Okay. I want to go to vacation. Sin el I. I want in to vacation. Go. No, I want to go. Going. El verbo en este caso, quiero, querer, solo puede ir seguido de infinitivo. Oh. No puede ir con gerundio. Ajá. Querer solo va seguido de infinitivo. I want to go vacation. On vacation, yeah. Vacation. I need money to buy in the weekend. Yes, that is correct, Oscar. Very good sentence. Pablo Abrego, por favor. Okay, tal vez la hice bien. Sería I enjoy spend time with my family. Me dijo I enjoy spending. Yes, that is correct, Pablo. I need to work hard daily. Yes, that is correct. Both are correct, Pablo. Very good. Okay. Manuel Alfredo, please. I want to eat pizza at afternoon. In the afternoon, yes. In the afternoon. Okay. I need to play in the park with my daughters. Very good, yes, correct. Carla Patricia, please. I want to eat pizza. I need to study to the exam. For the exam. For the exam. Yes, very good, Carla. Yes, they are correct. Daisy Elizabeth, please. I enjoy to run at morning. Se le cortó, Daisy. I enjoy to run. En vez de
solo sería to run. I enjoy to run. At porque es infinitivo, ajá. In the morning. I enjoy to run in the morning. In the morning. Uh-huh. ¿Y la siguiente dice? I like to study English. I like to study. Study. Uh-huh. I like to study English. Yes, Daisy, correct. Juan José. Perdón. I need more time to rest. To rest. Rest. No le escuché, Juan José, perdón. I need more time to rest. I need more time to rest, dijo. Yes. Ah, okay. Perfect. Yes, that is correct. I love to play with my children. All right. Very good. I love to play. Very good. Maylin, ya me había dado sus oraciones, ¿no? No. Okay, veamos. I like to find documents to keep my desk hidden. Okay. Y I want to read English to travel. Very good. Thank you, Maylin. Rosady Corpeño, please. Okay, teacher. I love to cook in the dinner. I need to go to the bank tomorrow. Perfect. Very good. Y ahí vi el escenario. I need to go to. Very good. Rodolfo Antonio, please. Teacher, I have 4 sentences, but okay. I need to you correct me. Okay. Please, I finishing my work for today. Okay. Ahí quiere decir, en pasado terminé. Ajá. Entonces, I finished my work. Ajá, I finished. Finish. Ajá. My work for today. Yes. And second is, I need to go out to the vacations. I need to go out on vacation. On vacations. On vacation. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. I want to eat now. Yes, correct. Okay. I loving to drink coffee. Sin el ING. I love. Okay. Mm-hmm. Okay, thank you, teacher. Very good, thank you. And Lucia Milagro, please. I would like to visit Guatemala City. Okay. I need to go to the supermarket next weekend. Very good, Lucia. And Carol Escalante, please. I need to order your room. I finished a cutting you here. Very good. En la primera oración, cuando dijo order, se refiere como a ordenar, de arreglar. Sí. Okay. Yes. Entonces, el verbo que usted necesita usar, se lo voy a poner aquí en el chat, es tidy. Tidy up. Tidy up es ordenar. Ahí está. Porque cuando usamos el verbo order, es ordenar como de poner una orden de comida o poner una orden de algo. Ese sería order, dar una orden. Pero ordenar de arreglar algo es tidy up. Okay, thank you, miss. Very good. Thank you. Tatiana? I need shoes to go to work. Uh-huh. I love to eat pupusas. Yay, very good. Tengo una tercera, no sé si está bien. I would like to drink milk in the morning. Yes, that is correct. Thank you. Thank you. Okay. Let's move forward. We're going to get to the student's manual and we're going to develop the exercises. Ahora que ya tenemos claro lo de los infinitives. Now we go to the exercises on the student's manual, okay? Just let me find the student's manual. 1 minute. I have a question. Dígame. Es sobre este, usted mencionó que en el I want no se puede utilizar este gerundio. Uh-huh. Entonces,
ahí cómo sabemos cuándo se puede utilizar gerundio o específicamente infinitivo? Si le soy bien honesta, una vez que se practican, lo va haciendo por oído. Por oído. Por ejemplo, si usted trata de hacer cualquier oración con un gerundio, I want sleeping, simplemente no encaja. Por oído no encaja, right? Entonces, si usted dice I want to sleep, tiene todo el sentido, right? Entonces, pero eso solo se lleva, a esa parte de por oído se llega a medida que practicamos. Entre más practicamos, hacemos ese tipo de ejercicios, el oído se va acostumbrando y va identificando cuándo lo pone y cuándo no. Right? En la mayoría de verbos sí se puede. Sí se puede. No, entonces, no hay una regla en específico. No es una regla, son excepciones. Son verbos que son excepciones. Pueden buscarlos porque no son tantos realmente. Pero por lo general va por oído. ¿Ok? Este, dígame. Y hay algunos verbos que no se les puede poner el ing, ¿verdad? O sí se puede todo. O sea, todos se pueden convertir a gerundio. Todos los verbos pueden servir como gerundio dependiendo del contexto. Ahorita no vamos a ver la regla de gerundios, sino que ahorita vamos justo a terminar de ver infinitivos. Porque si nos metemos a ver todos los relacionados, nos salimos del programa y ahí sí me echan. Pero sí vamos a ver gerundios más adelante. Lo que sí queremos en INSAFORP y en inglés corporativo es que vayan aprendiendo los temas en orden, ¿ok? Ahorita, si ustedes gustan, como paso extra lo que les decía, traten de practicar en el día lo que se ve en la noche, aunque sea un ratito en su break o en su lunch, o antes de irse al trabajo en la madrugada. Pero si quieren ir un paso extra por su cuenta, busquen excepciones a infinitivos, ¿ok? Es verbos que son excepciones a infinitivos o excepciones a gerundios. Y ustedes van a ver ahí. O sea, incluso creo que les pueden encontrar en español esas reglas. All right? Okay, gracias. Now we're going to page 10. And now, y si se fijan, acá en el manual del estudiante, lo han condensado, digámoslo de esa forma, todo lo que yo les acabo de explicar sobre el uso de infinitivos se ha condensado en una cajita pequeñita. Así que si yo iniciara la clase viniéndome directo a los ejercicios del manual, tendríamos un gran esfuerzo, tendríamos que estar haciendo más esfuerzo por rebuscarnos y entender las reglas. Ahora que ya las tenemos claras, tenemos como lo condensado acá, right? So, for this exercise, we're gonna check. Read the statements below and correct the four mistakes related to the use of infinitives, okay? Van a leer las 6 oraciones que están acá y van a encontrar a corregir también, no solo a señalarlo, tienen que corregir los 4 errores que están relacionados a las reglas de infinitivo, okay? Para este ejercicio lo van a hacer en las salas, van a entrar a los breakout rooms, ¿de acuerdo? So, give me 1 minute. Teacher. Dígame. ¿Me puede dejar, por favor, fuera de la sala? Es que estoy muy mal de la tos. Sí, Daisy, solo, igual el sistema la va a asignar, pero no entre. ¿Ok? Solo no entre. Uh-huh. Gracias. Okay. Vamos a asignarlos ahorita. Van a estar 2 a 3 para que lo hagan en grupo. Son 6 oraciones. Tienen que encontrar el error y corregirlo. ¿Ok? Son las 9:01, a partir de las 9:02 tienen 5 minutos, porque solo van a encontrar y a correr, ¿de acuerdo? Las salas están abiertas en este momento para que ingresen. Para que ingresen todos menos Daisy, porque se siente malita. Meilín no entró a su sala.
Yanni, ¿qué le pasó? Hola, teacher, perdón, el audio me estaba fallando, me salí, pero no me fijé que estaba con una compañera. Estaba con Elena en el room 5. Sí, sí, creo que sí. ¿Me va a regresar? La voy a mover ahorita al 6. No voy a aceptarla hasta que la regrese el 5, ¿de acuerdo? Okay. Ya le voy a avisar. Thank you, teacher. Y ahorita ya la moví al 5. Ya puede ingresar, Jani. Ok, gracias. Bye. Daisy, si se siente muy mal, puede retirarse también. No se vaya a poner peor por estar hablando mucho, se le va a dar tos o algo así. Si se siente malita, no se preocupe, yo igual le voy a poner la asistencia, Daisy. Ok, gracias. Voy porque a tomar. Porque sí, mucho, bastante mal. Uh-huh. Está dando calentura ahorita. Sí, no, descanse, Daisy, descanse y nos vemos mañana mejor. Porque sí la veo mal. Que siga mejor, Daisy, cuídese. No se preocupe, que siga mejor. Thank you. Being recorded. Que hubiera puesto más atención a la gramática en español. Creo que no me costará mucho la gramática en inglés, amor. And we are back. Y regresamos. Lo estábamos esperando que ingresaran todos de regreso a las salas. Okay. So we have room number one. Francisco López, Oscar Noé y Tatiana Ivonne. Sería la número uno. En realidad es la número dos. Yeah. Uh-huh. Our mission is to provide two healthy, tasty and economic meal to construction workers, wherever they are. Okay, thank you. Vamos a preguntar al grupo número dos. ¿Ustedes están de acuerdo? Do you agree? Grupo número dos, Ingrid y Manuel. Sí, sí lo teníamos nosotros. De verdad, leamos de nuevo. Tatiana, por favor, léala de nuevo. Our mission is to provide two healthy, tasty and economic meal to construction workers, wherever they are. Okay,
Room number two dice que está de acuerdo. Vamos a ver, room number three, ¿ustedes están de acuerdo? Juan José García y Lucía Milagro. Nosotros encontramos esa que está bien, ¿verdad? Es correcto, Juan José. Thank you. Room number three está en lo correcto. La oración número dos no tiene ningún error. La oración número dos está correcta. Si se fijan, nos dice que de seis oraciones que hay ahí, cuatro tienen error, right? La número dos es una de las que no lo tienen. Very good. Room number three. Room number four. Leamos la número tres, por favor. We aim to be the number one cleaning service provider for financial institutions. The mistake is we aim. ¿Por qué mistake? Because it's I am, we are. No, el verbo aim, aim sí es un verbo. Okay. Yes. Aim es el verbo, es como decir apuntar. Pensamos que habían querido poner I am. Es como objetivo, no. Creo. Aim es como apuntar. Por ejemplo, nosotros apuntamos a ser. Aim es cuando usted tiene un objetivo y usted apunta a ese objetivo. Yes. So yeah, number three. ¿Quién está de acuerdo con, bueno, eso no sería el error. Veamos quién tiene algo diferente. Room number five. Elena Guadalupe y Annie Gutiérrez. Leamos la número tres. Y me dicen qué error encontraron, si encontraron alguno. Nosotras no encontramos error en la número tres. That is correct. Number three es otra de las que no tienen error. Thank you. Room number six. Maylene y Nelly Lilibet. Leamos la número cuatro, por favor. Teacher, fíjese que no llegamos a esa, solo hicimos la 1 y la 6, porque no pensamos que íbamos en orden. Ah, pero yo les dije que hicieran las 6. Ah, muchachillas, no siguen instructions. Lo que yo sé, pero lo que pasa es que no las alcanzamos a hacer, o sea. No, perdón que me meta, pero sí, yo pues creo que todos estamos de acuerdo que nos dio muy poco tiempo. No sé qué piensan los demás, pero yo pienso que nos dio muy poco tiempo. Estoy de acuerdo. Sí. De acuerdo. Nosotros terminamos, pero la que nos tocó estaba mala para nosotros. Me ofende porque el manual solo me dice que les dé 2 minutos y yo les di 5. Porque aquí no estaban creando oraciones, no estaban inventando oraciones, solo tenían que encontrar, señalar y corregir. Vamos a hacer la número 6. Equipo número 6, Melin y Nelly, dice que hicieron la 1 y la 6, ¿verdad? Entonces demos la 6. No sé si mi compañera quiere hablar, porque es que ella me dijo que cuando la estábamos redactando que era become. Okay. My vision is to become the most preferred hair salon for adolescents. Hair salon for adolescents, yes. Y Nelly tiene toda la razón, yes. Después de la preposición to, yo no puedo usar ing. En ningún contexto, en ningún escenario, en ningún tiempo gramatical. Si usted tiene el to, el verbo que le sigue se queda en su forma base. So Nelly and Melly, you're correct. Yes, el error es becoming. Si tiene que ser infinitivo, to become. Very good. Room number 7, Carol Escalante and Pablo Abrego. Hicieron el número 5. Oh, teacher, sí, estamos de acuerdo que muy poco tiempo no nos está haciendo. Ok. Vamos con el room number 8. Carla Patricia y Wendy Marlene. Ladies, ¿ustedes alcanzaron a hacer el número 5? Yes. Ayúdennos, please. La oración dice, we envision be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Uh-huh. La forma correcta es, we envision to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Yes, that is correct, Carla. Yes, room number 8, Carla and Wendy, you are correct. Number 5, es el error. We envision to be leaders. Le faltaba la preposición. Very good. Okay. Respecto al tiempo que se hace en las salas. No estoy segura realmente cuánto tiempo
les dan en otros módulos, pero según el programa se les tiene que dar el mínimo posible. La idea es que ustedes entren y no se saluden y se pongan a ver cómo estuvo el día. No, la idea es que ustedes entren, vos haces la 1, yo hago la 2, yo hago la 3 y así. Se distribuye y se desarrolla. El manual, el programa, siempre a mí me da poquito tiempo. Yo siempre les agrego 2 o 3 minutos, dependiendo. Si les voy a pedir que creen una conversación, no les voy a dar 3 minutos, obviamente se les da más. Y se va midiendo también. Pero sí, una de las recomendaciones, nomás entran a las salas, evitemos la parte de cómo está, cómo te sentís, entendiste, no. Vamos directo al ejercicio, ¿ok? La idea es que cuando regresemos a la sesión, tengamos algo que entregar. All right? De lo contrario, es como si fuimos a chilear a la sala. Y eso sí no se puede. Number 6. Ahora a ustedes les toca crear. All right? Now, if you remember last night, we were talking about mission and vision of a company, right? Anoche estábamos hablando de crear la misión y la visión de una compañía. Pues ahora les toca a ustedes. Van a trabajar en las mismas salas en las que estaban, con las mismas personas, y van a crear la visión y la misión de una empresa. Puede ser de la que ya trabajan ustedes o pueden inventarse una, right? The whole point is that you can include infinitives to create your mission and your vision, right? Do you remember how it's done? ¿Se acuerdan de los videos que les pasé anoche? Si no, las podemos ver de nuevo, no hay problema. ¿Quieren verlo de nuevo? Yes. Thank you. Okay, lo vamos a poner acá. Give me just a second. Están viendo la otra ventana que acabo de poner de YouTube. Okay. Yes. All right. Ahorita vamos a ver cómo se escribe una misión, right? Esto ya lo vimos anoche, solo nos va a servir como para refrescar la memoria, porque después de esto lo hacemos nosotros, nuestra propia visión, nuestra propia misión de una empresa. All right. Cuando quiera cargar el internet, of course. Maravilloso. For some reason, it does not want to load. Pero tenemos el script. So bear with me for a minute. No está cargando el video, no sé por qué. Pero tenemos el transcript, tenemos el guión acá abajo. Así que básicamente ella explica en el video justo esta parte es la que quería mostrarles del video. El checklist. All right? El checklist es como los pasos que ustedes deben seguir al escribir la misión de su compañía. Número 1, la misión has to be original. Uy, al fin. ¿Escuchan el video? Sí. Ok. ¿Todos lo ven? Sí. Thank you. Creo que casi no se escucha, teacher. Ok. Ya está todo el volumen, pero además también tienen el subtítulo en inglés abajo, así que se compensa. Organize the world's information for the world. And once
the benefits to us system to make information universally accessible and useful. Okay, in resumen, she's telling you the three points that you need to write on a mission. Cuando ustedes escriban su misión a continuación, tienen que contar con tres partes. Uno, un infinitivo. Por ejemplo, ella dice, our mission is to organize. Ahí está el infinitivo, to organize. Luego, ¿para quién? Okay. En este caso, the world's information, organizar la información del mundo entero. Esta es la misión de la empresa Google, okay. Es un ejemplo. Tres factores que tiene que llevar su misión. Un infinitivo, ¿qué hacen? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que hacen? ¿Para quién lo hacen? Y lo otro es, ¿por qué lo hacen? ¿Ok? Y para el por qué, volvemos a utilizar un infinitivo. ¿Ok? To make it universally accessible and useful. ¿Alright? Esos son los tres factores que tienen que llevar su misión, la que van a escribir a continuación. ¿Alright? Now we're going to check how to write the vision. Ahora vamos a ver cómo van a escribir la visión de su empresa, ¿ok? Just a minute. ¿Todos lo ven? Ok. Very important. She just mentioned la diferencia entre visión y misión. Misión, ustedes dicen qué hace la empresa, para quién lo hace y por qué, right? Y para todo ocupan infinitivos. En la visión, she just mentioned it. Acaba de mencionarlo ella. Esto es lo que quiere decir la visión. Where you're going and why. Hacia dónde va su empresa y por qué va en esa dirección. That's the vision. Eso es lo que tienen que ustedes complementar cuando escriban la vision of your company. Okay. Van a explicar cómo se mira el success, el éxito para ustedes en el futuro. Hacia dónde van, hacia dónde va la empresa. That's the vision, basically. Por lo general, tienen que decir en qué plazo de tiempo, en 5 años, 10 años, en qué plazo de tiempo, right? Let's talk about the different types of vision statements. Check this to make sure yours is great. Revenue number, maybe like a number of things. In this case, every kid, that's an expression of a parent. It's about sounding like being a politician, better than your competition. What the superlatives look like, career, number one, the best, all those things. Here's your checklist. It's a great checklist. Right, esas partes, esas tres son las partes importantes, right? Time frame, en cuánto tiempo, a dónde va y cómo va a lograrlo, right? ¿Qué dirección va a seguir para lograrlo? Y ahí tienen esta vision. We envision reaching every kid in our community, excelling academically through high school and beyond. By 2025, y ahí en futuro, we will be the partner in education, expand our footprint, achieve financial stability, right? Eso es lo que necesito que ocupen como guía para escribir su misión y su visión. Van a entrar a las salas ahorita y van a tener
7 minutos para hacer la mission. La mission. Luego regresamos, la compartimos, las misiones de sus empresas. Y luego regresamos a la sala y hacemos la visión. Okay? No van a hacerlo todo en un sobre, no se preocupen. All right. Give me just a second. Las salas están a punto de abrirse. Estén pendientes para que ingresen lo más rápido posible. Vuelvo y repito. Entren a la sala, escojan una empresa, la tuya o la mía, o inventamos una, la misión. 7 minutos para escribir la misión. No es una gran letanía. No, ya se fijaron. Como Google, somos la empresa que hace tal cosa para todo el mundo con el fin de tal cosa. Eso es la misión. Right? So you have 7 minutes, son las 9:24. A partir de las 25 tienen 7 minutos, luego regresamos a las salas. ¿Ok? Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar.
Solo vamos a dar 20 segundos para que se incorporen todos a la sesión, ¿ok? This meeting is being recorded. All right, everyone is back. Ya todos regresamos a la sesión. We are at 19, we should be. Okay. Let's see. Yeah. So, iniciamos. Room number one. Francisco López, Oscar Noé y Tatiana Ivonne. Los escuchamos. Let's hear your mission. No sé qué no lee. Bueno. Lo voy a leer yo entonces. Va. Ahí no corrige, teacher. We are a solid financial group that generates trust to give to offer a complete portfolio of service with quality and integrity to the various segments in the country and the region. Region. Mm-hmm. That is correct. Lo hicieron muy bien. Room number one. Esa misión está bien redactada. Okay. Very good. Thank you. You used infinitives, infinitives of purpose, and you used, you explained to whom. Usaron infinitivos. Infinitivos para explicar el propósito, el para qué se hace y a quién, para quién se hace. Very good. Nice. Room number two. We have Ingrid, Joanna, and Manuel Alfredo, please. Okay, teacher. Contribute to the Salvadoran population by making good quality technological products available to them to improve their quality of life. Okay, that's good. Al final usaron el infinitive of purpose después de usarlo al principio. So very good. Thank you. Room number three. Room number three, Juan José, ¿con quién estaba usted? Con Lucía. Con... ¿Qué se hizo? Ya me conecté nuevamente. Ah, Diosito, yo dije. Tengo problemas. Dejé trabajando solo a este niño. No, pudimos trabajar bien. Ok, ok. Iniciamos entonces. Room number three, lo escuchamos. Ok. Our mission is to offer quality service and products focused on a specific market. Designed to meet the needs of our customers with a focus on added value and quality. All right. Let's repeat it one more time, please. Porque lo escucho muy lejos, Juan José, por favor. Sí, no sé por qué. Ahora sí. Okay, me acerco el micrófono. Our mission is to offer quality service and product focused on a specific market niches designed to meet the needs of your customers with a focus on added value and quality. Yay, very good. You used all the three points, the three important points for the mission. Very good, room number three. Room number four, Rodolfo Antonio y Rosaydi Corpeño. Ok, teacher. La de nosotros es pequeña. Es para una imprenta. Dice, we provide graphic supply to keep informed to our customers. Ok, that's good. Es pequeña y concisa, pero lleva las tres partes, right? Infinitive, infinitive of purpose, and who receives it. Very good. Room number five, Elena Guadalupe and Gianni Gutierrez, please. No, okay. Nosotros utilizamos. Oh. Ok, Elena, ¿hablas tú? Ok. Utilizamos la misión de la empresa de la compañera. Ok. Our mission is leading company in the Central American region.
in the management of the supply chain for industry and commerce through reception, inventory, management, transportation, storage, delivery, and distribution in the time required by the clients. My efficient and attentive manage 100%, no sé cómo se dice en inglés. 100%? Perdón? 100%? 100% personalizing. Very good, yes. They comply with the three important parts of the mission. Very good. Thank you, Elena and Jenny. Room number 6, Maylene and Nelly, please. We are a company dedicated to give solutions to our clients about raw materials need for many different productions. Very good. Straightforward. Directo al punto. Thank you, Nelly, Maylene. Good job. Room number 7, Carol Escalante, Pablo Abrego, please. Get the full customer satisfaction and provide quality cleaning the office service. Very good. Repítala, por favor. Hay una parte que me quedó la duda. Veamos. Get the full customer satisfaction and provide quality cleaning the office service. Quality cleaning. The office service. SD. SD es, está usando el D en español. Cleaning. O es de THE. The office service. Ah, all right. Thank you, Carol. Very good, Carol, Pablo. Very good. Room number 8. Carla Patricia and Wendy Marlene, please. The mission. Our mission is to become the number one healthy fast food restaurant for our consumers. Our vision is to have a large chain of restaurants nationwide with the best quality and competitive prices. Very good, ladies. You went the extra mile. Fueron a mía extra. Muy, muy bien. Well done. Cumplieron con los requisitos. Nice. Thank you, room number 8. Thank you, everyone who participated. Okay. Now, moving forward, we're going to check tonight's topic. Okay. Quiero que presten atención a esta slide que está acá. All right. I'm going to need someone to read. Necesito dos personas que me ayuden con la lectura. La primera lee esta parte y la siguiente lee lo que está acá. ¿De acuerdo? Nelly Lilibet, ¿me ayuda con la primera parte, por favor? Desde Take a Look hasta donde dice That's Right. Y luego Carla me ayuda con la parte final y los ejemplos. Nelly. Okay. Take a look at the following two sentences, which one is correct and why. Are you interested in studying English? Are you interested in studying English? That's right. The first sentence is correct, but white. Thank you, Nelly. Okay. Esto es parte de lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando ocupo gerundios, que son los verbos en ing, uno de los escenarios es este. Si se fijan, lo que Nelly acaba de leer nos dice, preste atención, échale un ojeado a estas dos oraciones. Nelly dijo, are you interested in studying English? O are you interested in study English? Ok. Lo que les mencionaba, más adelante, con la práctica, ustedes van a poder identificar cuándo ocupan cuál, sin estar prestando atención en la parte gramatical, por oído lo van a hacer. Pero ahorita nos vamos a enfocar en este detalle. Nos dijo Nelly, es correcto. La primera oración es la correcta. Are you interested in studying English? La pregunta es ¿por qué? Y Carla nos va a leer la explicación ahorita. Carla, por favor. When the preposition in, at, with, of, for, about, and so on are used before a verb,
The verb must use ing. Let's take a look at some other example sentences using preposition plus ing. I'm scared of swimming in the sea. Thanks for giving me a ride. My brother's good at playing tennis. How about taking the bus? I'm not interested in the reading book. Thank you, Carla. Thank you. All right. Entonces, la explicación y la pregunta que Nelly hacía, la primera oración es la correcta. Are you interested in studying English? Carla nos explica la regla. Cuando tenemos las preposiciones, cualquiera de estas que ustedes ven en negritas, in, at, with, of, for, about, y hay más. Estas son como las más usadas y las principales. Cuando ustedes vean que una de estas preposiciones va antes de un verbo, por lo general, el verbo que va después va en ing, o sea, un gerundio. Esta es como la regla estándar base que nos va a servir como guía ahorita que estamos iniciando. Right? Y acá tenemos el ejemplo. Scared of. Tengo la preposición antes de un verbo. Entonces el verbo que le sigue va a ir en ing. Thanks for. Sé que la preposición for va antes del verbo. Entonces el verbo que sigue le pongo gerundio. Y así sucesivamente en todos. Ok. My brother is good at playing gerundio. All right. Esta es como la guía que necesito que se aprenda. Si ven que cualquiera de estas preposiciones va antes de un verbo, ese verbo va a ir en ing, va a ir en un gerundio. All right? Now, we're going to go to the student's manual and we're going to check on this. Vamos a ver un poquito más de esto en el manual. Okay, so we're going to go to page 13. Give me 1 minute. Página 13. And I'm going to share it with you here. Se la voy a compartir acá. Okay. We're going to check on this by practice. Okay. So, let's start asking these questions. Okay. What is an organization chart? Why are organization charts important for businesses? And the third question is, are you familiar with the organization chart of your company? Who can answer the first question? What is an organization chart? En sus propias palabras, ¿qué es una tabla organizacional? What is an organization chart? In your own words. ¿Quién quiere conversar? Right? En sus propias palabras. No necesito que me den un detalle según el diccionario. No. En sus propias palabras. ¿Qué es la tabla organizacional? What is an organization chart? Let's see, volunteers. What is the organization chart in the company? Todos trabajamos acá, ¿verdad? Like schedule? Kind of like a schedule. Puede ser como un horario parecido porque es algo que se ha establecido. Un horario es algo que se establece. Una tabla organizacional es parecida porque es algo que se establece. Now, ¿quién más tiene otra opinión? Veamos. Es como una estructura. It's similar to a structure. Repeat. En inglés. Es una estructura. Similar to a structure. Es prácticamente la base de cómo está conformada una empresa, tanto como cada su departamento. Ok. Vaya, pero la idea es que traten de decírmelo en inglés. Por eso les decía en sus propias palabras. Con el inglés como puedan. Is graphic organizer? It's a graphic. It's true, Carol. It's a graphic. It means it's, that it's established. Maybe. It's a ladder. It's a ladder. A ladder. Es una escalera. Yes. It's like a ladder. Similar to a ladder. So we have that. It's a graphic, it's a ladder, it's similar to a schedule, it has similarities, Rodolfo. Siguiendo siguiendo lo que le quise decir anteriormente, is an structure for
the employees following in the company. Yes, that is correct, Adolfo. Ya ven que se pueden. Yes, ya están en el módulo 3. Así que la idea es que empiecen a hablar un poquito, irlos empujando, irles dando empujoncitos para que siempre que puedan hablen inglés libre, no solo las oraciones de los ejercicios o de la práctica. La idea es que cada vez que hay un escenario, por pequeño que sea, se les dé un empujoncito para que vayan hablando. Ok, so that is correct, Rodolfo. Everyone was correct. Todos los que hicieron sus aportes, they are right. An organizational chart is basically a structure. It's a ladder, it's a graphic. Similar to a schedule because it's something that is established. Es algo que está establecido. And it's from the most important person. And then everybody that is also important, but goes behind them. Ok, todas las personas en la tabla son importantes, pero van en orden de autoridad, básicamente, right? It goes in order of authority. We're gonna need two volunteers. One person is gonna read Jessica and the other person is gonna read Roxana para leer la conversación. Igual que anoche, acuérdense que cada vez que leamos conversaciones, se dicen, la practicamos tres veces. Antes de que empiecen, vamos a practicar pronunciación. Esta se dice industrial, no me vayan a decir industrial, por favor. Industrial Safety Engineer. Repítanlo ahorita ustedes por su cuenta. Industrial Safety Engineer. Suena como I todo. Industrial Safety Engineer. Ok. Responsible. Responsible. Ok. Safety. Maintenance. Son tres, maintenance, ok, no vayan a hacer maintenance, no, maintenance, maintenance, all right, de nuevo, responsible, chief, directing, directing, no vayan a decir directing, por favor, directing, ok, so we need two volunteers to read, Jessica and Roxana, veamos, ahí está. Carla me ayuda leyendo Jessica, y Nelly, usted me ayuda leyendo Roxana. Iniciamos. Hi, Roxana. Welcome to REC. My name is Jessica. I'm industrial safety engineer. Yay. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safe of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible too? Great. Our departments work together, but I'm maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I tell you if I need help? Sure. Thank you. Very good job, ladies. Thank you so much. We need two more volunteers. Same conversation. Two volunteers for Jessica and Roxana. Carol Escalante, usted va a leer Jessica y Tatiana me ayuda con Roxana, please. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Safety. Repeat, Carol. Safety. Safety. Mm-hmm. Of the plant. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department
You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Thank you. Very good job, Carol, Tatiana. Thank you. We need two more volunteers. La última ronda. We need two more volunteers. Maylene, you will read Jessica. And Jani, usted lee Roxana, please. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible. My department is responsible for keeping the safety of the balloon. I see that which part of the main thing department will I be responsible to you. Great. All departments were to your there. Both maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you? I need help. Sure. Very good. Thank you, ladies. Okay. Noté que varios están leyendo la palabra charge. No hacen el ch al final. Yo sé que en español no tenemos esos sonidos al final en las palabras, pero en inglés sí los tenemos y sí se hacen así, marcados. Charge. ¿Cómo? No decimos charge, decimos charge. Charge. Uh-huh. Así, tal cual. Very good. So, I know, yo sé que en español, lo que les digo, no lo hacemos de entrada porque en español no lo conocemos, pero en inglés sí lo hacemos, church, all right? Como iglesia, church, solo que estás con a church. Very good. So, we're going to answer the four questions, all right? Question number one, according to the conversation, según la conversación que acaban de leer, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Jessica. Pero la respuesta completa, solo una palabra, no es una respuesta. Jessica is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant. Correct. Thank you, Nelly. Una clave que ustedes pueden utilizar cuando no sepan o se les haya olvidado. Y aquí entra una parte importante de hablar inglés. Active listening. Prestar atención a la pregunta. En realidad, prestar atención a todo en la comunicación. Pero el active listening, cuando nos hacen una pregunta, es imprescindible. ¿Por qué? Porque casi siempre la respuesta larga, la versión larga o la versión formal, es lo que Nelly acaba de hacer. Parafrasean lo mismo que se preguntó. La pregunta, si se fijan, dice, who is responsible for keeping the safety, etcétera, etcétera. Nelly dijo, Jessica, y parafraseó la pregunta, miren, Jessica is responsible for keeping the safety, etcétera, etcétera. Exactamente eso tienen que hacer ustedes. Eso se llama active listening. Number two, who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Let's see. The maintenance chief is charge of directing the maintenance personnel. Correct. Y eso lo tienen en esta sección de acá. Maintenance chief is in charge of directing. Very good. Question number three. Who is Roxana responsible to? Volunteers, let's see. Who is Roxana responsible to? Esto está en la conversación. Roxana is responsible to maintenance department. Correct. Si se fijan, Jessica le dice a Roxana al final, you will be responsible to him. ¿Quién es him? Maintenance chief, maintenance department. All right.
And now, for exercise 4, look at the organizational chart above. Miren esta tabla organizacional que está aquí arribita. Esta que está acá. Right? Échenle una ojeada. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Nos pregunta, el safety engineer está acá. Y el maintenance chief. They are responsible to whom? ¿A quién le responden ellos? They are responsible to? The manager. Uh-huh. Exacto. They are responsible to floor manager, right? En la escala de responsible to, va de abajo hacia arriba. Si es responsible for, es de arriba hacia abajo, okay? For example, floor manager is responsible for all these people. Floor manager es el responsable de toda esta gente. Y toda esta gente is responsible to the floor manager. Toda esta gente le responde o le reporta a el floor manager. Okay? That's what you gotta take into consideration. Responsible for es de arriba hacia abajo, responsable de. Is responsible to es responsable o que le responde a. All right? ¿Questions hasta ahorita? ¿Preguntas hasta ahorita? No. Yes, no. Y acá pueden ver un escenario de lo que estábamos hablando. Cuando tengan una preposición que va seguida de un verbo, el verbo va en ing, o sea, es un gerundio. Mi departamento es responsable de mantener la seguridad de la planta. Este mantener se va a escribir con un gerundio, ing. No se lee en progresivo, no es un progresivo, es un gerundio, ¿ok? Nunca van a decir responsible for to keep. No se puede. Después de una preposición, no pueden utilizar el infinitivo to, porque sería usar doble preposición y eso no existe, ¿ok? Y acá okay. Si se fijan, acá está el otro. In charge of directing, in charge of directing. A cargo de dirigir. Ese dirigir es un gerundio con ing. Al traducirlo, al interpretarlo, al hablarlo, el contexto se está hablando en infinitivo. El significado es infinitivo, pero se escribe en gerundio porque no puede ir la preposición to de un infinitivo después de otra preposición. All right? Okay. That's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Vamos a pasar la lista, no se vayan. Let me go with the list. And also today would be number 2. Oh, le tocaba quedarse a Daisy, pero se tuvo que retirar porque se puso peor de la gripe que tiene. So, give me just a minute. Le tocaría quedarse a la persona número 3 en la lista, si no me equivoco. Que sería Elena Guadalupe Andrade. Si no tiene impedimento, Elena, se queda 10 minutos para la asesoría, ¿ok? Solo déjame que cargue la lista. Sí, es Carlos Wilfredo Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal, segundo llamado. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Bueno, se retiró. Elena Daisy está incapacitada. Sí, perdón, Elena Guadalupe. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, Miss. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jonathan Armando Ortiz. Juan José García Vargas. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Thank you. Maylin Betsabe Guevara. Present, teacher. Thank you. Oscar Noé Magaña Martínez.
Present. Thank you. Pablo Alberto Abreu. Present. Thank you. Rodolfo Antonio Inglés. Present. Thank you. Rosady Guadalupe Corpeño. Present, teacher. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Present, teacher. Good night. Good night. Nelly Lilibet. Present. Thank you. All right, everyone, that's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Have a good night. Duerman, repongan baterías, repasen. Y los veo mañana. Have a good night. Okay, teacher, good night. Teacher, night. Teacher, night. Dígame, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. En el correo que le mandaron con toda la información, ahí está Nelly, el link al grupo de WhatsApp. O si alguien más de acá tiene su número, que la pueda agregar también. Voy a buscar el en el correo está, correo. Porque le mandaron un montón de links, ¿verdad? Hay uno que dice grupo de WhatsApp. Bye, nice, gracias. Okay, good night. Good night. Good night. Creo que ya solo estamos usted y yo. Siempre se quedan atorados ahí. ¿Cómo está, Elena? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien, bien. Qué gusto de verla, que sigue avanzando en los módulos. Usted la tuve en el módulo 1, ¿verdad? En el 1, sí. Yes. ¿Cómo ha sentido en el módulo 2? ¿Cómo estuvo? Pues estuvo bastante interesante. Good. Les dieron bastante práctica. Sí, practicamos un poco las conversaciones, pronunciación. Perfect, nice. Ok, básicamente estos minutos, Elena, son para que usted me diga si hay algún tema que usted quiera reforzar, que necesite que yo explique de nuevo, si le quedó alguna duda, o si solo quiere practicar o repasar. Pues con el primero sí me he sentido perdida, para serle sincera. ¿El primero de qué? Ese que hemos estado viendo de tú. Los infinitivos. Uh-huh. Ok. Vaya, si gusta, le voy a poner la presentación y me dice de los escenarios que vimos, ¿cuál es el que la confunde, Elena? ¿O a dónde está la duda para aplicarnos en esa específicamente? No sé, es que prácticamente no lo he entendido. Ok. Vaya, les digo, el primero, veamos si estamos claros. ¿Cuáles son los infinitivos, Elena? ¿Sí podría identificar usted qué es un infinitivo? No. Ok, vaya, empecemos por ahí. Mire. El infinitivo es un verbo, cualquier verbo que está en su forma base y antes de él lleva la preposición to. Por ejemplo, to start, to turn, to eat, to cook, to play, to dream, to sleep. Todos los verbos. Si lleva la preposición to antes de él y está en su forma base, es un infinitivo. ¿Ok? Se le llama infinitivo porque habla justo en ese contexto infinitivo. ¿Ok? Lo que estábamos viendo, Elena, de ayer y ahora, es dos cosas. Uno, cómo usarlo, en qué escenario, en qué contexto. Y dos, dentro de cada escenario donde yo ocupo infinitivos, en qué parte de la oración se colocan. ¿Okay? Acuérdense, el infinitivo siempre va a ser la combinación de la preposición tú y un verbo en su forma base. Eso es un infinitivo. Entonces, el primer escenario, Elena, donde siempre voy a usar los infinitivos, es después de cualquiera de estos verbos. El verbo preferir, gustar, querer, intentar, esperar, odiar, decidir. Esos verbos que están relacionados a sentimientos o a pensamientos, casi siempre después de uno de estos, usted va a ocupar la combinación de tú y un verbo en forma base, un infinitivo. Por ejemplo, odiar, el verbo hate, odiar. Dígame una cosa que usted odie. Por ejemplo, yo odio caminar, Elena. Yo odio caminar. Dígame algo que usted odie.
Cualquier cosa en español, algo que usted odie. Yo le dije, yo odio caminar. ¿Usted? No, hacer ejercicio. Vaya. Yo odio hacer ejercicio. Entonces, odio es el primer verbo, es como el verbo principal. Hacer ejercicio es el verbo que va a ir en infinitivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nunca pueden ir dos verbos a la par sin una preposición en medio, Elena. Entonces, yo, por ejemplo, no puedo decir I hate exercise. Yo tengo que decir I hate to exercise. Yo odio hacer ejercicio. ¿Ok? Y lo que les decía es que el que va primero, el verbo que va primero, ese puede cambiar. Puede ir en presente, pasado, en diferentes tiempos. El que siempre se queda con tú en forma base es el segundo. En este caso usted dijo, yo odio hacer ejercicio. Pero me puede decir, el año pasado yo odiaba en pasado. Pero me vuelve a decir infinitivo, hacer ejercicio. El año pasado yo odiaba hacer ejercicio. Odiaba se quedó en pasado, el primer verbo sí cambió. Pero el siguiente, como lleva la preposición tú, se quedó en infinitivo. Siempre se va a quedar en infinitivo. Yo odiaba, infinitivo, hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, muy bien. Ok, vaya. El segundo escenario, donde yo voy a usar infinitivos, y este es el más importante de todos, Elena. Y vuelvo y repito, infinitivo, la preposición tú y un verbo. Es para explicar el por qué se hace algo o para qué se hace algo. En español nosotros queremos decir for. Por ejemplo, yo digo, I study English for getting and for have a better job. En realidad yo tendría que decir, I study English to have a better job. ¿Okay? Ese para es to. Ese para del propósito de algo, Elena, es vamos a ocupar tú. Eso es todo lo que nos dice. Entonces, por ejemplo, acá, mire, dice, él compró unas flores para dárselas a su esposa. He bought some flowers to give to his wife. No vamos a decir for, vamos a decir tú. Siempre que queramos explicar el para qué o por qué se hace algo, ocupamos el tú y el verbo en forma base. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está ahí, Elena? No, ya lo voy entendiendo. Siempre que usted le diga, si yo le pregunto, por ejemplo, Elena, why do you drink water? ¿Por qué toma agua? ¿Para qué toma agua? Why do you drink water? Usted me puede decir, I drink water to stay hydrated. Yo tomo agua para mantenerme hidratada. I drink water, verbo normal. To stay, para mantenerme. Ese to stay es un infinitivo. Y lo que me dice la regla es que para expresar el para qué algo, ocupo la preposición to y un verbo. ¿Ok? Ese sería. Uh-huh. Y el otro escenario de infinitivo, es que puedo combinarlo con adjetivos. Los adjetivos son calificadores. Yo, por ejemplo, yo... feliz de ayudar. Yo estoy feliz de ayudar. El verbo, el adjetivo feliz, happy. Es un adjetivo, happy. Me dice que lo puedo combinar con un infinitivo. Yo feliz de ayudarla, Elena. I am happy to help you. Ese to help es un infinitivo. Y lo combiné con el adjetivo happy. Y puedo usar cualquiera de los adjetivos que tengan que ver con calificativo. ¿Ok? Eso es básicamente como los tres usos donde yo puedo poner infinitivos. No es que se los tenga que memorizar todos, la idea es que los conozca, Elena. Que los conozca y en ejercicio, con la práctica, nos vamos acostumbrando a usarlos, ¿de acuerdo? No sé si me expliqué bien, Elena, o le quedó alguna duda en estos tres que vimos ahorita. No, y sí, ya lo entendí mejor. Perfecto. Siempre que tenga duda o que algo no esté claro, dígame y yo con gusto lo voy a repetir en la clase, Elena. Aunque no sea día de asesoría, si estamos en la clase, usted dígame y yo con gusto lo repito. Y si es necesario, lo explico de otra forma, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo. Gracias. Así que eso sería todo por esta noche. Cuídese, descanse. La veo mañana, Elena. Bye, bye. Yeah.